soy Fran del Estado de Matola. Deciros que nuestra mayor preocupación es el tanto por ciento de las mesas que nos dejan. En un principio el 30, esperemos luchar por un 50 o un 70. En las terrazas hemos luchado y nos han dado hasta un 50. También la desinformación que tenemos, es un sector que estamos a punto de salir, final de mes, en última fase. Estamos esperando las medidas sanitarias, vamos a poner de nuestra parte todas las medidas sanitarias posibles para que el cliente vuelva a contar con nosotros y que estemos todos bien seguros ante esta pandemia. Deciros que nosotros esperamos que el 50, al ser un restaurante con bastante aforo, esperamos el 50 o el 70. Hay que luchar entre todos. Creo que deben dejarnos un poquito luchar por nuestros intereses para esta crisis que estamos viviendo tanto en nuestro sector de la hostelería como en otros sectores. Hemos conseguido que las terrazas pasen del 30 al 50 porque había terrazas pequeñitas que no iban a poder ni abrir. Habrá gente que no abra hasta junio. Entonces, claro, queremos luchar por el interior para el 50% o 70%. ¿Vale? Queremos darle ánimo a nuestra clientela, que vuelva a confiar en nosotros y ese es el miedo que tenemos. La gente cómo va a reaccionar, imagino que bien, porque la gente tiene ganas de salir, juntarse con sus familiares, sus amigos. Aquí es una zona muy alegre, la gente le gusta salir, sobre todo con buen tiempo. Yo creo que la gente va a responder a nuestra llamada. Eso es lo que queremos, que volvamos a estar como siempre, todos en la calle, disfrutando de la gastronomía ilicitana y poder trabajar, que es lo único que queremos, trabajar en las mejores condiciones sanitarias, claro, evidentemente. Nada, un saludo. Hola, soy Esther Marín, pertenezco a la segunda generación del sector en la hostelería de Elche. Junto a mis hermanos, gestionamos varios establecimientos en la ciudad. Son 52 años en esta ciudad tan maravillosa y con gente tan emprendedora. Actualmente, y debido al estado de alarma, todos nuestros compañeros y profesiones nos hemos visto obligados a cerrar, soportando muchos gastos y poniendo en peligro nuestra subsistencia. Por eso hacemos llamamiento a nuestros políticos de la ciudad y en particular a Carlos González. Todos sabemos de la importancia de la hostelería en una ciudad con tanto turismo como Elche y con varios patrimonios de la humanidad. La desescalada propuesta por el Gobierno de la Nación no permite a nuestros establecimientos abrir. Es por ello por lo que esperamos contar con nuestros políticos. Muchas gracias y salvemos la hostelería de Elche. Antes de nada, agradeceros a todos las muestras de apoyo que estamos recibiendo en estos momentos tan delicados y que nos tienen a todos en vilo, dada la situación tan grave que estamos viviendo. A nivel laboral, estamos muy preocupados y no nos queda otra que estar expectantes a los acontecimientos que suceden y que van cambiando día a día. Nuestra prioridad ahora mismo es la salud y la seguridad tanto de nuestros clientes como de nuestro equipo. Y está claro que hasta que no tengamos todas las garantías sanitarias no vamos a,
a levantar nuestras persianas. Para nosotros es fundamental saber qué medidas especiales nos va a exigir Sanidad, porque muchas de las pautas de las que se está hablando, bueno, pues unas son de sentido común, las otras ya se aplican en la hostelería desde hace mucho tiempo, pero nos preguntamos si tendremos que hacer alguna inversión en especial hasta que podamos superar por completo la pandemia. Y aunque contamos con la información de riesgos laborales y de seguridad alimentaria, pero aún así seguimos teniendo muchas dudas. Pero claro, también nos preocupa mucho poder mantener todos los puestos de trabajo. Para ello necesitamos urgentemente que se aclare el tema de los ERTEs. ¿Cómo reincorporar a la plantilla sin que esto resulte un coste inasumible para la empresa, ya que de nuestro sector dependen de forma directa o indirecta miles de puestos de trabajo? Y bueno, pues dentro de la preocupación y del desasosiego que todo esto produce, bueno, pues sabemos que el ayuntamiento, que está ahí, nos apoya, nos entiende, nos escucha, entiende nuestras preocupaciones y bueno, pues somos un sector, como ya se ha visto en otras ocasiones, muy unido, que entre todos nos apoyamos, que hacemos fuerza entre todos y bueno, pues estamos muy positivos y con muchas ganas de empezar y que todo esto vuelva a la normalidad lo antes posible. Hola a todos, yo soy Adrián Guillén del bar No Corona. Nada, con este vídeo me gustaría hacer llegar nuestra preocupación, dejar un poco ver cómo nos sentimos, lo mal que lo estamos pasando, evidentemente, porque como todos sabéis, desde el 13 de marzo hemos tenido que cerrar nuestros negocios completamente, sin poder recaudar un euro. Entonces, bueno, y todos los gastos que nos estaban llegando, nos siguen llegando todavía, tenemos que hacer frente a ellos, o si no, pedir una moratoria. Que bueno, al fin y al cabo una moratoria, bueno, sí, se agradece y eso, pero no es la solución, creemos que no es la solución, puesto que nosotros cuando volvamos, todas estas moratorias que estamos haciendo ahora, vamos a tener que pagarlas igualmente. Y los gastos que tengamos entonces serán los mismos, pero los ingresos no van a ser igual, porque cuando volvamos a abrir la persiana, la gente, me imagino, tendrá miedo, habrá ciertas restricciones en cuanto a capacidad, porcentaje de capacidad de nuestros locales. Entonces, bueno, hay una serie de gastos que entendemos que no deberían cobrarse ahora mismo con esta situación. Entonces, bueno, queremos por parte del gobierno que se nos atienda un poquito más, que sea un poquito más justo con nosotros, porque ya como he dicho anteriormente, estamos pasándolo muy mal. En particular, yo 2 años llevo en esto y todos mis ahorros de esos 2 años se han esfumado totalmente. Y ahora tenemos que pedir préstamos. Los préstamos implican también una serie de intereses. Entonces, bueno, pues la verdad, nos sentimos bastante, bastante perjudicados. Nada, decir que esperemos que se pase todo esto lo antes posible por el bien de todos y que pronto nos vemos. Un saludo. Soy Chencho, responsable y gerente del restaurante La Masía de Chencho en Elche. Con este vídeo me gustaría exponer mi preocupación ante la incertidumbre que rodea la hostelería en cuanto a la celebración de eventos en los próximos meses. Somos plenamente conscientes que lo que realmente importa es poder garantizar la seguridad sanitaria tanto a nuestros clientes como a nuestros trabajadores. Todos los que componemos este gremio estamos totalmente comprometidos a cumplir a rajatabla las medidas marcadas por el Ministerio de Sanidad.
Hay que tener en cuenta que muchos de nosotros tenemos eventos, bodas, comuniones, contratadas desde hace más de un año. La gente nos llama continuamente y la verdad que no le podemos dar respuesta. No sabemos si el evento se va a poder llevar a cabo o no y en qué condiciones. Por lo tanto, hago desde aquí un llamamiento a las autoridades competentes para que estudien el tema en profundidad y nos marquen una hoja de ruta, ya que esto no solo nos afecta a nosotros, también afecta a fotógrafos, empresas de entretenimiento, tiendas de ropa, zapaterías, floristerías y un largo etcétera. Por último, me gustaría dar mil veces las gracias por todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido las últimas semanas y destacar la gran unión que hay entre los hosteleros de nuestra ciudad, de Elche. Un abrazo a todos. Mi nombre es Alejandro Fenol y soy cocinero y propietario del local Picotazo. Estamos ubicados en el centro, no todos nos conocéis, unos cuantos imagino que habrán venido a cenar y sabrán cómo trabajamos. Somos un local muy humilde, pequeñito, de 5 mesas en la sala y 5 mesitas, 4 en terraza. Y intentamos hacer una cocina distinta, pero con productos de la zona, también nos gusta utilizar mucho. Y estamos cerrados desde el que empezó el confinamiento. El viernes decidimos cerrar un día antes de que nos obligaran a cerrar porque no queríamos poner en riesgo a nuestros clientes y queríamos que la situación estaba complicada. Y llevamos desde entonces cerrado. La situación es difícil, económicamente cuesta sostener porque estamos teniendo muchos gastos y no tenemos ningún tipo de ingresos. La gente de alrededor nos ayuda y podemos tirar para adelante y estamos aguantando hasta que llegue el momento de poder abrir con muchas ganas y ilusión. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, no sabemos lo que nos rodea, no sabemos si los clientes van a estar cuando abramos y van a tener la confianza en nosotros para poder venir a cenar, pero queremos luchar para intentar que esto se levante y a poner nuestro granito de arena. Alguna de las cosas clave que yo creo que es importante, por lo menos en negocios como el mío, que es pequeñito, que tenemos pocas mesas, es aguantar con las terrazas, porque es que nos den ayudas con las terrazas o no estoy diciendo, entendiendo siempre a los vecinos, porque claro, el ruido y todo eso puede molestar o generar molestias, pero también es muy importante que nos ayuden a nosotros e intentar que esto siga para adelante, podamos crear puestos de trabajo y todos podamos tener unos ingresos y unos frutos para poder continuar. Estamos aquí para intentar ayudar, para intentar seguir con ganas y esperamos que todos deis vuestro granito de arena. Muchas gracias. Hola, soy Ángela Quesada del restaurante Key Food Healthy Restaurant. Nosotros llevamos 3 meses abiertos hasta lo ocurrido. Y nos hemos unido toda la hostelería para reunir fuerzas y ver de qué mejor manera podemos trabajar o reinventarnos. Está claro que no es lo mismo un barecito pequeño sin terraza de tapas que un establecimiento que pueda tener su sala, su terraza y su servicio delivery. A día de hoy hay mucha desinformación, pero si cada uno de nosotros nos hacemos 100% responsables, podemos aprender a convivir con ello. El miedo para y no nos podemos parar. De hecho, la vida ha continuado, las empresas, hay muchos sectores que han seguido duplicando sus servicios o sus turnos para poder ofrecernos ese producto o ese servicio. Es el deber de cada uno tomar conciencia y responsabilidad con las medidas sanitarias que nos han indicado, que hasta ahora es lo que lo ha frenado. Y ya por último, pedimos poder trabajar con un 70% de la capacidad. Tenemos que empezar a mover la economía y creo que con las medidas sanitarias que nos han indicado y tomando total responsabilidad cada uno de nosotros con ellas, podemos salir adelante. Gracias.
Hola a todos y a todas. Soy Noelia Pascual, la chef del restaurante Cachito. Nos encontramos ante una situación jamás imaginada. El mundo paralizado por un virus. Al principio todos desconcertados, pero ahora, tras 2 meses de confinamiento, creo que es el momento de estar todos concienciados hacia la nueva realidad que viviremos. La economía está sufriendo el mayor de los golpes. Y lo preocupante no es el ahora, sino el que vendrá. ¿Qué pasará cuando se acaben esas ayudas? ¿O cuando veamos que el ingreso de nuestros negocios es el 50% menos que antes? Por ello es vital que el Gobierno Central nos escuche y que juntos desarrollemos acuerdos en los que garantice la seguridad de todos. La unión hace la fuerza y estoy muy contenta de que la hostelería ilicitana nos hayamos unido por los intereses del bien común. Lo que pedimos es la prosperidad de la economía de nuestra ciudad. La industria turística es una de las que más riquezas aporta a la economía española. Os invito a que reflexionéis sobre la humildad, el compromiso y la responsabilidad que estáis ejerciendo en esta pandemia global. La hostelería ilicitana tiene el compromiso de dar trabajo a las familias que dependen de nosotros. La responsabilidad de crear un ambiente seguro, tanto para el trabajador como para la persona que venga a disfrutar. Y la humildad de saber que solo todos juntos podremos luchar contra este COVID-19. Dicho esto, la familia Cachito os echa de menos y os esperamos con todas las medidas higiénicas necesarias para que os encontréis seguros y volváis a disfrutar de nuestra gastronomía. Un beso y un abrazo enorme y recuerda, vencer al COVID-19 es responsabilidad de todos.